esa bendición recibió esta joven. Y así fue como la niña fue creciendo. Y a medida que esta crecía, adoptaba una gran belleza. ¡Oh, ahí viene Himeko! Himeko era tan bella que cada vez que un joven la veía, se quedaba impactado por su belleza. Yo solo quiero pedirte algo, una pequeñez, algo muy sencillo. Pues verás, yo quiero pasar a formar parte de la sociedad de los campos. Y por eso, quiero casarme. ¿Conmigo? ¡No, contigo no, humano! Yo tengo buenos gustos. Quiero casarme con una de tus tres hijas. Lo que hemos hecho es recopilar y tratar de recuperar historias tradicionales japonesas, las más de todas las que hay, las más bonitas, las que más como grupo nos ha parecido mucho más llamativas, y las hemos trasladado a escena de manera dinámica, de manera corporal, de manera física, para que el público las pueda entender, las pueda ver de manera visual y las pueda disfrutar en el teatro, ¿no? El teatro te da todas las posibilidades para que tú puedas desarrollarte no solamente como un actor, sino también en tu carrera misma, como persona también. Entonces creo que eso es importante y va de la mano. Y bueno, y qué bueno que instituciones como la Universidad de Ciencias y Humanidades, la Universidad de César Vallejo y muchas más apuestan por el arte teatral para el desarrollo de sus alumnos. El arte no es algo que se haga de un día para otro, sino es constante práctica. Todos lo podemos hacer, todos estamos invitados a poder ser parte de algún tipo de arte, en este caso el teatro. Yo estoy estudiando la carrera de Ciencias de las Comunicaciones y tiene mucho que ver con expresarse, poder hablar, entonces de verdad el teatro me ayuda mucho en ese aspecto y en sí para todas las carreras. ¡Perdón, yo no, un carajo! ¡Todo por culpa de la vieja! ¡Dáselos, te digo! Oye, no es justo, no es justo. Tiene que haber velorio. ¡Tenemos derecho a divertirnos! ¡Dáselos antes de que sea demasiado tarde! ¡Hace 2 años que ya no tenemos velorio! Desde que murió Pellejo, ¿se acuerdan ustedes? Esta es nuestra oportunidad, tenemos derecho a divertirnos. Con las buenas te digo, tú no puedes hacernos esto. Velorio, velorio, desde que Dios es Dios. Por última vez, te lo vuelvo a preguntar. ¿Te acostabas con Río Siete Plagas? ¡Habla, vieja! ¡Habla, te rompo el brazo! ¿Te acostabas? ¡Dilo besando la cruz! ¡Habla, carajo, que el representante de Dios te está hablando! ¿Te acostabas? Estaba viendo la necesidad de los chicos de expresarse y como ya tenían un buen nivel, decidimos que el tema social era importante para nosotros. Lima es inmensamente grande y no es lo mismo estudiar hacia el lado de Barranco, hacia el centro, que estudiar para ese lado. Aparte, ese lado tiene muchísimas culturas, siendo que el Perú es multicultural, entonces que ellos puedan venir hasta acá a expresarse y conocer cómo viven estos chicos es maravilloso. Al principio fue un poco difícil porque como que el personaje en sí está un poco loco, está un poco desequilibrado. Entonces encontrar ese desequilibrio y proyectarlo hacia el público fue algo difícil de conseguir, porque como que hay muchos detalles, muchos gestos, muchas manías y eso se tiene que trabajar, ¿no? ¿Qué le dirías a los chicos que quieren integrar este tipo de talleres, de elencos? Que lo hagan, que si lo están pensando y si les gusta, que lo hagan, porque es favorable, les proporciona ciertas herramientas de manejo social, cierta capacidad para expresarse, para comprender mejor sus cuerpos. Así que sí, yo les recomendaría que si desean hacerlo, si tienen la intención, que lo hagan. Para que vean que la magia existe, pero no hay ninguna magia como la magia de tus ojos. Julio, ¿sabes? De camino hacia acá en el parque, no adivinas a quién me encontré. ¿A quién? Me encontré a ella. ¿A ella? Sí. ¿Y sabes por ahí lo que me pareció escuchar? ¿Qué? De que posiblemente lo vuelva a intentar con su ex. Ex, ex, ex. Ex, 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 ex. Yo. Julio, no me digas que te vas a ir a ver a ella. ¿Tú crees que yo, macho semental, vaya tras una mujer? ¡No! Yo tengo dignidad, señores. Yo no me arrastro por una mujer. Es más, como todo macho semental, tengo que ir a pasear a mi perro al parque, ¿verdad? Sí. Al parque, sí. Yo se le he pisado, déjalo. No entiende. Más bien, ya no puedo hacer esperar más. Te tengo que decir quién es la chica que me gusta. Pero es que no me dices quién es. Es que me pone muy nervioso tocar ese tipo de temas. Pero entonces no te pongas nervioso.
Es que tú sabes que este tipo de temas es muy... ¿Pero qué muy, tema? El tema de una persona especial que te guste demasiado y yo... Ayúdame, Dios, por favor. Dios, no me ayudas. Sí, que está cerca. Ay, ya, sí, voy por allá. Ajá. Sí, mamá, son mis amigos, por favor. Ya, yo te tenía que decir que cada vez que veo la luna, cada vez que veo las estrellas, solamente te veo a ti. Yo sí, me gusta mucho. Así hace, ¿no? Que otros jóvenes también puedan venir, puedan conocer y sobre todo que puedan hacer teatro también, ¿no? Que digan, ah, ya no, es chévere también armar un grupito o armar obras y así podemos hacer teatro. Así que se difunde mucho más el teatro, ¿no? Ganas, pienso que ganas, y sobre todo que si quiere armar su grupo y quiere hacer obras, ¿no? Tiene que nacerle primero y tiene que sentir ese fuego por él, ¿no? Por hacer arte. Somos ya amigos, hemos hecho clown juntos y surgió gracias a Ronald y al profesor Augusto, el director Augusto, que surja esto, Estragos de Amor. Ha sido muy genial el recibimiento que tuvimos al principio. Es como que, wow, llego y ellos me cargaron de energía y dijeron, vamos a entregarle todo al público, pues. Vamos a darle lo que se merece. Y me gustó mucho el público. Son muy amorosos, muy, muy geniales. El teatro que nosotros manejamos no es un teatro profesional, sino es un teatro para formar al profesional de la universidad, porque tenemos un grave problema en el cual se nos hace muy difícil desenvolvernos en el campo laboral, ¿no? Y en esta rama de lo que es el teatro nos ayuda a ser más sueltos, a comunicarnos más con las demás personas, tener más confianza en nosotros mismos y simplemente si tienes la decisión de querer hacerlo, hazlo, anímate y no te va a ir mal, no hay pierde.